Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, antes de empezar con el unboxing del Ronin M, quiero mandar un saludo para Héctor Cuenca, que me lo ha pedido. Héctor, gracias por estar ahí, gracias por tus comentarios, por apoyar al canal. Y nada, aquí tienes el saludo que me habías pedido. Bueno, vamos con el vídeo. Estamos viendo el unboxing de un estabilizador de imagen, del fabricante de JI, el Ronin M. Vais a ir viendo durante el vídeo los distintos componentes que trae, pero quizás me voy a centrar más en explicaros, para lo que no sepáis alguno, qué coño es esto del Ronin M o del estabilizador de imagen. Digamos, es un aparato, lo que estáis viendo, en el que nos vamos a poder montar principalmente nuestra cámara DSLR. Está pensado para cámaras DSLR, aunque supongo que también podréis montar cámaras de vídeo, evidentemente. Y nos va a permitir grabar las imágenes sin movimientos bruscos, ¿vale? Un poco más, imágenes más suaves, más fluidas, sin que se noten esos movimientos cuando bajamos las escaleras o las subimos o vamos andando, hacer unos travelings, ¿vale? Como si fuera montada la cámara sobre un raíl y vierais ese avance suave, pues algo parecido es lo que nos va a permitir hacer este estabilizador o gimbal del fabricante DJI. DJI, que muchos de vosotros le conoceréis, supongo, os sonará el nombre, porque es el principal, yo creo que, fabricante de drones, y es por lo que se ha dado a conocer, sobre todo por los Phantom 2, Phantom 3, luego también tiene el Sakura Inspire, tiene lo que son drones mucho más profesionales, y hace tiempo sacaron un estabilizador de imagen que era el Ronin. Esta es la versión Ronin M, es más pequeño, más compacto, más ligero, ¿vale? Se va a poder llevar mejor, no es tan grande, tan aparatoso como el otro, y necesita de todos esos componentes. Así que espero que con esto que os he explicado más o menos hayáis entendido en lo que consiste. Montáis vuestra cámara DSLR, la manejáis vosotros, y como lleva una parte, ya habéis visto que lleva una batería, pues hay un motor que se va a encargar de ayudaros a compensar esos movimientos bruscos o no deseados para poder grabar unas imágenes lo más estables posibles. Para eso podéis ver un vídeo mío que publiqué hace muy poquito, que eran, creo que lo titulé, primeras pruebas con el Ronin M, y son pruebas que grabé con este estabilizador de imagen cuando estuve de vacaciones en Cantabria, ¿vale? Pues esas imágenes que veis están grabadas con este cacharro, ¿vale? Bueno, este cacharro es lo que ayudó a estabilizar la imagen. Ya os mostraré en un próximo vídeo, no sé si cómo se monta, porque desmontar, ya lo tengo montado, y desmontarlo para mostraros cómo se monta es un poco rollo. Así que seguramente os lo muestre ya montado con la cámara y todo, y os mostraré cómo queda una vez montado y para que lo veáis cómo funciona. Todo eso son partes, aunque parezca que trae muchas piezas, la verdad es que el montaje es bastante... En principio es bastante sencillo. Lo más complicado es, digamos, el dejar bien estabilizada tu cámara, ¿vale? Con los tres ejes. Eso es lo que nos va a llevar más tiempo, pero lo que es el montar el aparato en sí no va a llevar prácticamente nada. Es muy rápido. Que por cierto, la batería que trae se va a quedar montada en la parte trasera. Tiene una duración de unas 6 horas, ¿vale? O sea que está bastante bien. Yo creo que está bastante bien. La construcción del gimbal me ha sorprendido muy gratamente. O sea, ahí han cuidado muchos detalles y está fabricado en China, pero ojo, tiene muy buen acabado, ¿eh? Todas las piezas están muy bien acabadas. No se nota ningún defecto, mejor dicho, en ninguna del montaje de las piezas. O por lo menos lo que yo he visto y cómo me ha llegado a mí. Ahí es donde vamos a montar nuestra cámara, y ahí es donde, en esa pieza que tengo ahora entre las manos, es donde va a apoyar el objetivo para que
digamos, se mantenga un poco más estable y si hay algún movimiento brusco no se salga de donde lo hemos dejado estabilizado. Eso es lo que decía, esa es la batería y el alimentador que vamos a necesitar para cargar la batería. Viene al principio con un poco de carga, ya sabéis, como la mayoría de los aparatos, pues por la mitad o quizás un 40-30%, ¿vale? Ya lo utilicé, pero bueno, ya he hecho una carga completa, perfecto, sin ningún problema. Y ese cable micro USB es el que nos va a permitir cargar el mando, porque también lo vamos a poder utilizar el estabilizador con un mando. Podemos nosotros, digamos, llevar la cámara, operar con la cámara y luego podemos tener un operador de cámara o de mando, ¿vale? Nosotros la llevamos y él es el que va a hacer los giros con ese mando de la cámara, sí, porque lo va a poder mover a distancia. Es acojonante el aparato, ya, o sea, ya lo veis, es la hostia. Y esa es una aplicación que nos va a ayudar a estabilizar de forma automática el estabilizador. Así que lo dejamos aquí, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!